Esta es la historia de un joven, conocido como el mensajero. Quien deja claramente un mensaje. Dale un poquito de café a mi hijo. Toma esto que le quiera dar al estómago. Ah, mano, ya con un trabajito. Mi hijo, me dijeron de un trabajito. No es lo que tú esperas, pero por algo hay que comenzar. No se preocupe, mamá, que como yo estoy, con cualquier trabajo yo tiro para adelante. Eso es lo que yo quiero, espero de ti, mi hijo. Hay un paquete. Tengo un problema. Se fue pedido la semana pasada, pero todavía no ha llegado. ¿Quién está disponible actualmente de los...? Ahora mismo el único que se encuentra disponible es Kelvin Moore. Sí, creo que... Excelsior Express, buen día. ¿Cómo está usted, señora Raquel? ¿Su paquete llegó retrasado? Ok, déjeme verificar de qué mensajero es la responsabilidad y me comunico con usted inmediatamente. Bye. Dígame, señorita Katherine, ¿en qué la puedo ayudar? Ah, un problema en el área de entrega, con un mensajero. Yo me encargo. Señor hermano, ¿qué pasó con el paquete de la señora Raquel? Excúseme, señor. Lo pasó porque tuve muchos problemas con el tránsito. Se lo prometo, no volverá a suceder. ¿De verdad? Claro que sí. Ok, pues váyase a entregar su paquete. Saludo. Saludo, buenos días. Buen día. ¿Cómo está usted, señor? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Qué le trae por aquí? Yo soy nuevo empleado en el área de mensajería. No sé si usted tenía conocimiento ya de eso. Tome asiento, por favor. Deme unos minutitos para informarle a su supervisor de que ya usted está aquí en la empresa. Y de inmediato le delegue sus funciones. Señor Luis, ¿cómo está usted? Tengo aquí al señor Ángel Durán. Dígame si lo hago pasar de inmediato o le hago esperar unos minutos. Ok, pase buen día. Señor Ángel, bienvenido a Excelsior Press. Esta es una empresa que se cataloga por su eficiencia. Usted trabajará en el área de mensajería y contará con un seguro médico muy bueno. Y el sueldo ya usted lo conoce. Venga para Parque Atrás para enseñar su hogar de trabajo. Señor Ángel, como usted pudo ver, usted ya va a formar parte de esta empresa. Este es el equipo que usted va a trabajar. Es el Manuel, Misraín, Kelvin y Juan. Tienen que llevarse bien, como es la política de la empresa. No pueden ser
persona que es egoísta y quiero que se lleven bien con ustedes como compañeros. Ya usted sabe, estamos 100% a la orden. Cuenta conmigo para lo que sea. Señor Ángel, como usted puede ver, este es uno de los almacenes de la empresa. Yo soy el personal de inspección. Marlon, mucho gusto. Ángel, un placer. Marlon, mucho gusto. Ángel, un placer. Aquí están los paquetes. Cada paquete de ese lleva una especificación de entrega. La labor suya es entregarla a tiempo. Cualquier inconveniente que usted tenga en la empresa, me lo hace saber. Hey, compañero. ¿Qué pasó? Primer día de trabajo. Así es. No te preocupes, que tú vayas aprendiendo. Cualquier cosa estamos para ayudarte, tú oye. Ok, gracias, mi hermano. Los líderes jamás pierden su concentración. Tienen los ojos fijos en la imagen total. Feliberto Pérez. Sí. Permítame su cédula, por favor. No hay nada que caracterice más a un líder que mostrar un genuino interés en los demás. Juan, hermano, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? Mal que estoy. ¿Qué te pasa? Por un fuerte dolor de cabeza que tengo, tanto sol que he cogido hoy. Mira, tengo que entregar este paquete y no encuentro qué hacer. No, pero mira, no te preocupes. Bébete un poco de agua y yo me voy a encargar de entregar este paquete. Hey, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias. No te preocupes, que somos compañeros y estamos para ayudarnos. Ponemos un paquete ahí. Vamos a ayudar. Oh. Muchachos, ¿y tú estás ahora todavía aquí? Está bien, gracias. Déjame abrir por aquí primero. Bueno, muchachos, hoy sí. Tiene 3 días en la empresa y ya se desenvuelve bien. Hey, ¿qué pasó? Buen día, ¿cómo están ustedes? Hey, aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes están como preocupados. Oye, pero mira, ¿cómo está bien? ¿Trabajo? ¿Qué tú quieres que hagamos? No, ¿qué pasa? Hey. No, eso es demasiado. Hey, recuerden que somos mensajeros. Yo sé que trabajo mucho, pero bien lo hacemos. Vamos para la calle. Positivo. Pero él viene algo diferente. Jamás se puede subestimar el poder del entusiasmo. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Le traigo unos paquetes. Oh, están eficientes. Para que por favor me firme ahí.
Claro. Bueno, con su permiso, que la pase bien. Muchas gracias. Nos vemos. You know that I've been by my bread, even though we rapping now. We used to live on the strip, even though a nigga higher level trapping now. I superseded every one of my little struggles. Failure has never ever been an option. Trust a nigga pay my loan like rush hour traffic, and I'm about to take a hood shopping. Get it? Voy a entregar un paquete a nombre de José Andújar. Buenas, ¿cómo está? Hola, buenas. Dígame. ¿Usted es el señor Dalmiro Reyes? Sí, claro. Ok. Por una parte de los servicios. Adelante. Saludos, buen día. Buenos días, ¿cómo está? Me siento. Bien, bien, gracias. ¿Qué le ayudamos? Exceso de crimen. Ay, qué rápido. Oh, entregaron el paquete. Oh, sí, llegó bien temprano. Tiene más de 10 minutos aquí. Mira qué bien. Gracias. Saludos, señor Mauricio. Le habla el ingeniero José Alberto. ¿Cómo se siente? Bien, ¿y usted cómo se siente? Qué bueno, yo también estoy bien. Me gustaría saber cuál es la mecánica que ha utilizado con los muchachos de mensajería. La verdad que son muy eficientes. Bueno, realmente yo he estado observando a un joven que labora dentro de mi empresa, que él se preocupa por mantener la motivación con sus otros compañeros. Yo valoro cómo ese empleado se desenvuelve aquí en la empresa. Ah, bueno, ya entiendo. Y qué bueno que usted se siente bien con el servicio que ofrece nuestra empresa. Buen día. Buen día, ¿cómo se siente? Bien, don Mauricio, ¿y usted? Muy bien. Me he presentado aquí el día de hoy porque me informaron que usted me había citado aquí formalmente este día. El motivo de esta cita es porque pienso ascender a supervisor en el área de mensajería, ya que la persona que estaba en ese cargo lo voy a ascender a otro lugar. ¿Cómo, don Mauricio? ¿Y por qué si yo simplemente tengo 2 semanas laborando? Por la sencilla razón que desde que entraste a esta empresa te he ido observando desde el primer día y pude notar las cualidades que usted tiene de un verdadero líder. Y no obstante eso, sino que me he dado cuenta de cómo usted se relaciona con sus otros compañeros. El liderazgo es simplemente la capacidad de transformar una visión en realidad, no tener miedo a la responsabilidad y sacar la cara ante los demás, sin importar las consecuencias.